o claramente superior el equipo local, donde nosotros hemos intentado jugar nuestras bazas, con un equipo, bueno, ya habéis visto, plagado también de mucha juventud, y esa juventud también se paga. Hemos tirado de lo que podemos, Carlos Molina, etcétera. Además, intentando defender algo, lo que pasa es que imprimir un juego intenso donde no hay posibilidad de rotaciones para poder, sobre todo, dar ese tipo de rotaciones a jugadores que están llevando un desgaste superior, bueno, pues se hace complicado el mantener el nivel. En la primera parte hemos estado ahí, hemos tenido en la segunda demasiados errores, entre ellos muchos balones al poste, etcétera. Y eso, bueno, pues con un equipo como Pontegenil, bueno, pues siempre se paga. Una de las maneras que ellos podían plantear el partido con algunos jugadores tocados y era intentar aguantar en la primera parte lo máximo posible para ver si podían estar en partido durante los 60 minutos. Está claro que cuando un equipo puede disponer de los 16 o 15 jugadores al 100% y otro equipo no, y además se encuentra delante con una defensa así y ellos tienen que hacer un esfuerzo tan grande en la primera parte, pues lógicamente en la segunda parte lo han notado mucho. Nosotros creo que hemos elevado también un poco la calidad, sobre todo del ataque, porque no estábamos defendiendo bien, hay mal, pero en ataque no estábamos tan finos como otros días y en el descanso hemos hablado, hemos recolocado un poquito las piezas y hemos cambiado un poquito el criterio de ataque, que no nos hiciesen tantos golpes francos, que fuese un poquito más fluido y la verdad es que creo que aquí ha sido donde ha habido la diferencia y también me gustaría destacar el hecho de la alta efectividad que hemos tenido en portería. Ellos tienen una gran portería. Savic, el portero, venía de hacer un partidazo en la Copa del Rey contra Gijón y creo que lo hemos estado hablando durante 2 días en los entrenos y creo que se ha lanzado con mucho convencimiento y mucha concentración, diría yo.